De las paritarias, bueno. Sí, buenos días audiencia. Bueno, sí, tuvimos una asamblea donde leímos a los compañeros la propuesta del Ejecutivo. La verdad que genera un poco de desazón porque, bueno, nosotros siempre esperamos por ahí ver que en estos periodos de así donde se discute paritaria se mejore un salario. Entendemos que la propuesta que acercó el Ejecutivo y que fue aceptada por la Asamblea mejora en algunos puntos, no en lo que nosotros hubiésemos querido. Damos el techo paritario que había puesto el Gobierno Nacional y que en correlación también el Gobierno Provincial se había sumado, que es el techo. Siento, nosotros lo habíamos propuesto como y porque es un 18% en total, cuando terminemos de cobrar el último, como es escalonado, terminaríamos en octubre de cobrar el último incremento. Lamentamos que el ¿Cómo es la inter... propuesta, Sandra? La propuesta es un 5%, un 15% escalonado, que cuando termina de recibirse el último tramo, se genera un 18% en total, porque como los incrementos son escalonados y van sobre ya Sobre el lo aumento previo. sobre el aumento previo, Es acumulativo. es acumulativo. Entonces, bueno, decimos que viene en ese sentido porque superamos el 15% que establecen como techo, pero que bueno, que siempre, como el salario es bajo, siempre no lo alcanzamos a ver Sí, reflejado. siempre atrás de la inflación, digamos, ¿no? Exacto. Pero ¿cuál fue la determinación de los trabajadores Bueno, nucleados en ATE? sí. En Nucleados Enati también no, inclusive compañeros de UPCN participan de la asamblea porque les gusta este ámbito así tan transparente, tan democrático, porque no es que uno aprueba sin antes discutir, sin antes entrar en un debate, sin antes reflexionar sobre la fuerza o no que tenemos los trabajadores. Entonces, esos debates son muy propicios, muy enriquecedores para todos, para la clase trabajadora. Y después de debatir todo esto durante media hora, después de eso se definió aprobar, solamente que le objetamos al intendente que la última incremento sea un mes anterior a los que ellos habían propuesto. Y sí, de esa manera se aprobó. ¿Cómo será el escalonamiento? ¿Cuándo? ¿Un 5% este mes y así? Un 5% que es retroactivo a marzo, el otro 5% es en julio y el otro 5% el intendente lo había propuesto en noviembre, nosotros decimos que en octubre. Bueno, de esa manera ya cerraron un acuerdo, está firmada la paritaria. Nosotros cerramos el acuerdo, faltarán las cuestiones formales de la firma, que estimamos serán la próxima semana. Sí, ¿y el pase a planta se trató en la reunión? El pase a planta nos están debiendo el pase a planta de 30 compañeros, que bueno, ahí lo planteamos ayer en la reunión con los asesores, que nosotros queremos como trabajadores, y ya te plantea que oficialmente se haga. Inclusive nosotros pusimos fecha para el 1 de mayo, nos parece que eso sería un buen reconocimiento para el trabajador municipal. Hay que ver, o sea, Rudolf está dispuesto a apuntar hacia esa fecha. Esperemos, si no será el primero, será en la semana esa, pero nos parece una buena fecha para darle a estos compañeros el reconocimiento Pero estamos de... muy cerca del 1 de mayo, Sandra. Sí, ¿Ya hay pero una lista preexistente? ya hay una lista preexistente porque es la que veníamos trabajando desde la asunción de Pogliano y estos 30 compañeros ya están, solamente faltaría que pasen por la Junta de Calificación y Disciplina, ver los legajos y si no hay objeción, estos compañeros podrían pasar en el mes de mayo, ¿no? Bueno, se puede decir que un buen mediado de año para lo que es ATI y todo lo que viene luchando y lo que viene logrando. Sí, nosotros entendemos que a partir de lo que se nos abrió a nivel provincial, en todos los municipios también estamos teniendo esta apertura con los ejecutivos de tratar de ampliarnos en el diálogo y también en ese punto estamos acá en Bolsón. Muy bien, Contreras, No, gracias. muchas gracias a ustedes. La palabra de la